La mediación, como la palabra lo plantea, es una instancia previa a tratar de evitar llegar a los estrados de la justicia cuando hay algún tipo de diferencia, cuando hay un tipo de controversia, y eso está dado desde el punto de vista de la familia, desde un reclamo comercial, desde un reclamo judicial, desde el punto de vista productivo. O sea, ¿qué es lo que determina? Que usted trate de llegar a la instancia judicial y tratar de solucionar a través de un acercamiento de las partes, que cada uno plantee su propuesta y poder llegar a un entendimiento. Esto es lo que es la mediación. Y en ese aspecto, a través de la ley 13.151, allí por el año 2011, queda sancionada, lo decíamos nosotros, con otra ley tan importante como fue la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que nos generó muchísimas dudas porque era algo nuevo para la provincia y que creo que transcurrido el tiempo prácticamente se ha distribuido la mediación, se ha masificado la mediación como una verdadera herramienta para solucionar problemas entre personas, entre empresas, entre seres humanos que, bueno, mantienen una diferencia, mantienen un diferendo. Lo que quisimos así aquí hacer es generar un proyecto que fue instancia de mediadores de distintos puntos de la provincia que se han acercado para tratar de realizar esta modificación. Nosotros lo que hemos hecho a partir de esas inquietudes, tratar de amalgamar esos conceptos y transformarlo en un proyecto de ley. Por ende, en ello va todo el agradecimiento a un grupo de mediadores que se han prestado a trabajar en forma conjunta con nuestros equipos técnicos, y por eso en el día de hoy lo hemos abierto a que puedan opinar respecto a nuestro proyecto, al proyecto del Ejecutivo Provincial, y en ese aspecto poder incorporarle más concepto, que sea la ley de ser sancionada mucho más perfectible, mucho más efectiva. Así que bueno, ese es un poco nuestro principal objetivo. Sabemos que hay un proyecto que es de nuestra autoría, que va a estar avalado por todo el bloque de senadores justicialistas, encabezado por Armando Traferri, que es el presidente de nuestro bloque, que hay un proyecto del Ejecutivo que la mayor parte de los mediadores, por según la opinión que nosotros hemos sacado como conclusión, no están totalmente de acuerdo. Pero bueno, esto es el poder legislativo, estas son las cámaras, esta es la bicameralidad, como muchas veces nosotros lo planteamos. Y bueno, a partir de allí ojalá podamos sacar y dar a luz las modificaciones correspondientes para que esta ley de mediación sea mucho más efectiva, mucho más eficiente. Yo no quiero ni hacer cuadros comparativos, y a pesar que nosotros lo hacemos para nuestro análisis, no me gusta opinar. Nosotros vamos a tener una reunión con el propio Ministro de Justicia para tratar de ver de qué maneras, de ser posible, poder consensuar algunas diferencias. Nosotros lo que planteamos allí, la incorporación de la mediación privada, la posibilidad que los mediadores tengan una garantía en cuanto al cobro de su trabajo, como cualquier cuestión arancelada. Pero yo creo que son propios también del funcionamiento y del correr de la vigencia de una ley, ¿no? En este caso, una ley donde muchas veces el mediador es utilizado y no logra cobrar sus propios honorarios. Entonces, en ese aspecto le estamos dando un cierto respaldo. También un cierto respaldo en cuanto a los cobros mínimos para poder ejercer esta profesión. Y de ahí sin más son algunas cuestiones que son meramente de carácter formal en cuanto al ejercicio de la profesión. Es nuestra característica del bloque de senadores justicialistas de que muchas veces presentamos un proyecto que es de una autoría, en este caso mía, pero que la comparto totalmente con todos los senadores del justicialismo, y que uno busque dar una apertura para tratar de escuchar las recomendaciones, las posibilidades de algunas modificaciones, o muchas veces una ley, por la utilización de un concepto, de una palabra, cambia su interpretación. Bueno, esto es un poco lo que son estas reuniones. Nosotros, a partir de esta reunión, nos hemos llevado
dos o tres recomendaciones que bueno, la vamos a ir tratando de amalgamar, de incorporarla en el texto original que tenía este proyecto, que como bien se dice es un proyecto y que admite cualquier tipo de modificación o incorporación, porque así de esa manera podemos hacerla mucho más perfectible, mucho más perfecta, a pesar que nunca se lleva a lo ideal. Pero en ese aspecto vamos a seguir como lo hicimos con la gente de Rosario, vamos a hacerlo con el Colegio de Mediadores de la Ciudad de Santa Fe y de todo lo que es el Centro Norte, para tratar de seguir incorporándole conceptos. Y en ese aspecto vuelvo a recalcar, nosotros no estamos compitiendo con el Ejecutivo si es mejor o peor. Lo que nosotros queremos que desde el interior de la provincia, esto como concepto central, la mediación ha sido una herramienta que tal vez le falte difusión, como le hemos dicho hace minutos, pero que ha sido una herramienta para la solución de problemas, para acercar partes, para que un profesional, que el mediador no es ni más ni menos que un abogado, que cumple una función de que, bueno, hay una parte que reclama, la otra que es acusada, y que en ese aspecto el mediador, ¿qué significa? Tratar de llevarlos todos en un mismo espacio físico, en un mismo horario, que se enfrenten las realidades y que de allí salga una conclusión, que sea copartícipe de las partes y que las dos vayan con una solución que les permita no llegar a una instancia judicial que tal vez no es por la demora de la justicia, sino por los propios pasos procesales y judiciales, lleve una solución de mucho más tiempo y que, bueno, que determine inquietudes por parte de las partes que se pueden solucionar acercándolas o sentándolas en una misma mesa. Realmente los daños son muy, muy importantes, no es solamente por la cantidad de milímetros, sino por el tiempo que ha durado el fenómeno climático. La verdad es que las pérdidas, estamos hablando de pérdidas millonarias, como son de público conocimiento, pero lo que nosotros estamos planteando desde el bloque de senadores justicialistas y principalmente los senadores que están involucrados en la cuenca central, que son el departamento San Jerónimo, San Martín, Castellanos, Las Colonias, es cómo, de qué manera podemos seguir ayudando a los productores agropecuarios para que no cesen en sus actividades, ya sea en ganadería, en lechería principalmente, y poder apuntalarlos para poder que puedan salir de este momento tan difícil, ¿no? La verdad que uno ve la mejor buena voluntad, pero que, bueno, con eso no alcanza. Hay un corte de las cadenas de pago, y esto no solamente para cobrar, sino para pagar. Y en ese aspecto lo que nosotros estamos buscando, de no llegar o recursos de asistencia desde el Gobierno Nacional en cuanto a asistencia directa, ¿no? Lo estoy hablando concretamente hacia los productores, bueno, lo que estamos analizando, poder armar o poder llevar adelante un proyecto de ley que estaría también consensuado con el propio Ministerio de la Producción, para que se le pueda dar asistencia a los productores agropecuarios, principalmente los que son hacen lechería y ganadería, para tratar de que los rodeos, que la cantidad de animales que se puedan tener en este momento, no se terminen liquidando a causa de la falta de pasturas verdes, de pastaje, de alimentos balanceados. Pasturas porque, bueno, prácticamente se ha retirado el agua hace muy pocos días, y alimentos balanceados porque prácticamente los productores financieramente no pueden comprar, y por ende yo creo que necesitamos más que nunca la asistencia del gobierno provincial y, ¿por qué no?, fundamentalmente el gobierno nacional. Pero si no llega de la nación, va a ser la provincia la que queremos nosotros, a través de esta ley, poder asistirlo.